Carlos, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que, como bien decía Carlos, yo creo que tiene que tener como componente, como contenido fundamental el tratar de entrar pues, con alguna profundidad, pero en definitiva en lo que es el planteamiento que nosotros estamos defendiendo como Unión Progresiva y Democracia en estas elecciones, nuestra propia idea, nuestro proyecto para Europa, que en definitiva es lo que se va a votar, independientemente de que los partidos políticos, como también lo ha señalado Carlos, no lo van a hacer durante la campaña. Yo quería señalar cinco ideas, sin perjuicio de que son las ideas que yo voy a plantear en esta mesa, pero que evidentemente no tiene que coartar las reflexiones, los comentarios y las preguntas que queráis hacer luego durante el coloquio. La primera idea es evidente que se ha perdido ilusión en el proyecto europeo, no solamente a nivel español, que también, sino a nivel de toda la Unión Europea en su conjunto. Se va viendo como el decalaje de votación, de participación en las distintas votaciones, desde que se inaugura el Parlamento Europeo, que en un principio, en los años 70, estaba claramente por encima del 60-70% en el conjunto de los países que entonces formaban parte de la Unión, en este momento, en las últimas elecciones, pues no llegaba al 45% como conjunto de los países de la Unión, y ahora algunas de las encuestas que hablan de participación o de posibilidad de participación pues dicen que podría ser incluso menos que ese 44%, aunque tampoco se sabe muy bien, porque como va a ver, en estas elecciones se sabe que hay siempre voto de castigo, no se sabe si el componente de voto de castigo va a suponer una mayor participación o no, pero en definitiva está claro que hay una pérdida de ilusión en cuanto al proyecto europeo. Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia generacional, claramente en España. La gente de mi generación, pues entendíamos que Europa era una respuesta a los dos grandes problemas que tenía planteados España. Por una parte, el problema de la libertad, porque efectivamente en España, en la época de Franco, pues no había libertad. Y por otro lado, el problema de generar un Estado con una cierta capacidad de prestación de servicios sociales, lo que se llama el estado de bienestar. De alguna manera, Europa era el horizonte para esas dos distintas, pero, por mucho que fueran diferentes, dos instancias que se podían producir y que se producían, de hecho, en Europa. Ortega decía, España es el problema, Europa es la solución. De alguna manera, eso es lo que pensábamos en nuestra generación. La generación actual está viviendo Europa de una forma completamente natural. Los Erasmus saben que pueden ir de un sitio a otro. Bueno, es verdad que hay algunos problemas que se están planteando por parte de algunos países en relación con la aplicación de Schengen y de las fronteras y el tráfico y la libre circulación de personas en relación con la Unión Europea, pero es un espacio que para la generación actual es mucho más familiar y mucho más sencillo. En todo caso, para unos y para otros, España es parte de la Unión Europea, por lo tanto es parte del problema y también parte de la solución desde que entró en 1986, y por lo tanto, como fórmula para resolver la falta de ilusión en el proyecto europeo, también España tiene que trabajar en ese sentido. El problema de Europa, sería la segunda idea, es un problema político. La crisis económica, como ha pasado también en España, ha puesto en evidencia que el problema europeo era un problema no solamente económico, sino también político. Pues en Europa, la propia arquitectura del euro, que de alguna manera es la que flaquea en la crisis económica, pues estaba mal diseñada, mal planteada. No había el euro o la moneda única como una confluencia de lo que son las políticas que luego confluyen en tener una moneda, un tipo de moneda que sea común para todo, que es básicamente tener una política fiscal única, tener un banco central que sea operativo y que no solamente hable del tema de combatir la inflación, sino también como la Reserva Federal Americana contribuya a lo que es el desarrollo económico, una unión fiscal, una unión económica, en definitiva, una unión bancaria, que no estaba planteada. Y si la solución, y si el problema es político, también no es la solución. Evidentemente, en ese sentido, lo que debería proyectarse, y también en este punto podemos entrar en lo que puede ser la necesidad de recuperar la ilusión por Europa, es tener una mayor ambición europea. Europa no puede ser solamente un mercado
no puede ser una unión de gobiernos, es, y aspiramos a que lo sea en su totalidad, una unión de ciudadanos. En este sentido, habría que reequilibrar Europa en favor de los ciudadanos, recuperando la ilusión que significa una Europa que se transforme en una Europa en que la ciudadanía sea real. Y en este sentido, lo que entendemos es que hay que aspirar a una unión política que se articule en una Europa federal, lo cual también tiene mucho que ver con el proyecto que hace Unión, Progreso y Democracia a nivel nacional. Una de las cosas que yo creo que es importante es recordar que nosotros no somos un partido que decimos unas cosas en unos sitios y otras en otros, lo mismo que no las decimos de forma diferente en el País Vasco que en Andalucía o que en Madrid, tampoco decimos cosas muy diferentes para Europa de lo que decimos para España. O sea, queremos una Europa federal para Europa, la queremos también para España, y en este sentido lo que entendemos es que tiene que procederse una simplificación de las instituciones europeas. Tenemos una Comisión Europea que en buena medida va a tener un reflejo en lo que sea el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, bueno, pues que funcione como un gobierno, como el gobierno de cualquier país nacional. Que el presidente de la Comisión Europea sea elegido por el Parlamento, como así va a ser, y que responda ante el Parlamento como un Parlamento normal, que en el caso de que tenga que plantear una moción de censura, pues se plantea a nivel de Parlamento, lo cual en este momento no es posible a nivel de Parlamento Europeo, que si tiene que someter la Comisión Europea una cuestión de confianza al Parlamento Europeo, la pueda someter, como hace un gobierno normal en una comisión, en un Parlamento normal, en definitiva, un funcionamiento simple que se parezca al funcionamiento que puede tener cualquier gobierno y cualquier parlamento en cualquiera de los países miembros. Y habría que plantear, y esta sería la quinta y última reflexión, un replanteamiento, habría que producir un replanteamiento de la función del Consejo. Como sabéis, de entre las distintas instituciones que se han ido formando a lo largo de la creación, de la construcción europea, aparte del Parlamento, que es lo que se va a elegir en las elecciones del 25 de mayo, hay dos instancias que se crearon con carácter diferente. Es una Comisión Europea, que debiera ser, en nuestra opinión, como decía antes, el gobierno de la Unión Europea, y luego el Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, que forma parte de los distintos gobiernos que forman parte de la Unión Europea. El Consejo, que no estaba previsto en los tratados en un primer momento, se convierte en el líder, por así decirlo, el que realmente dirige la Unión Europea, mucho más especialmente después de la crisis del euro. Por eso, cuando hablamos de la crisis, de la solución política, precisamente se está trabajando, desde nuestro punto de vista, en la dirección exactamente contraria a la que se debía trabajar a niveles de Unión Europea. El Consejo, entendemos que está teniendo un protagonismo exagerado desde el punto de vista de lo que significa los trabajos de la Unión Europea. El Consejo debería ir situándose cada vez más en una perspectiva de lo que podría ser un Senado de la Unión Europea, como puede pasar en Estados Unidos, donde hay una Cámara de Representantes y un Senado. El Senado representa, como sabéis, a los Estados, y el Congreso representa en su conjunto a los ciudadanos. Entonces, el Parlamento Europeo representaría a los ciudadanos y ese Consejo de Europa o ese Senado representaría, como digo, a los Estados. Y luego habría que hacer una cosa que debería ser inmediata también, que es que no haya dos presidentes de los dos organismos. Me refiero a que no debe haber un presidente de la Comisión Europea, en el caso el actual titular de la Comisión Europea es Durão Barroso, y Van Rompuy, que es el presidente del Consejo. Bueno, tendría que haber, mientras no exista esa subsunción del Consejo Europeo en Senado, tendría que haber un solo presidente para las dos instituciones, para que no estén planteando dificultades y cuestiones, unos y otros vayan a hacer cosas distintas. También dentro de nuestro proyecto, pues de la misma manera que lo planteamos a nivel de España, estamos hablando de mayor transparencia, está todo el tema de los lobbies, que tiene una gran importancia también a nivel de Unión Europea, que tendría que ser algo mucho más transparente. Está el tema de sedes, que es un tema que ataca claramente a la idea de despilfarro. Tenemos en Europa una sede en Luxemburgo para el Tribunal, una sede en Bruselas para la Comisión y eventualmente también para el Parlamento, y una sede en Estrasburgo. Entendemos que tiene que haber
una sola sede, definitiva simplificación de instituciones, y que la recuperación de la Unión Europea pasa por un replanteamiento en su profundidad del aspecto político de la Unión, intentando, y ese va a ser el trabajo de los parlamentarios europeos de Unión Progresiva y Democrática, que hemos elegido en la elección del 25 de mayo, intentar que esa Europa que se construya a partir de ahora sea una Europa de ciudadanos y no solamente una Europa de Estados, o que la Europa de Estados ceda el terreno fundamental a la Europa de los ciudadanos.